¿Cómo están, vecina? Oye. ¿Cómo crees que te están llevando nuestras cosas? Déjasela, vecina. Oiga, pero usted no trabaja aquí. ¿Tú eres mexicano, amigo? Sí. ¿Sí? ¿De qué estado? ¿De la Ciudad de México? Me estoy diciendo que suelte. ¿Perdón? Tú no eres mexicano. Órale. Te voy a demostrar que no. Mi abuela es de Temascalcingo. ¿De verdad? No te creo. No, soy de la Ciudad de México, señor. Ay, pero ¿por qué no? Ahí yo ahorita vi un amarillito, ahí ya lo están quitando. Ya, todo. Pero ya lo dejaron. ¿Cuál? Allí está. Es más, ahí están los pies, esa señorita. Ahorita va a pasar el camión y se van a llevar ya las cosas. ¿Pero por qué preguntas? Estamos haciendo esto? Dígame, ¿por qué si estás tan fuerte tratando de ver vialidades? ¿Por qué no te liberar metes? Pasos públicos. Sí, pasos públicos. Ah. ¿Por qué no te metes mejor dentro de la delincuencia? Claro. Porque si estás pegando me fuerte. ¿Que meta a la delincuencia? No, que claro, te metas a apoyar los delincuentes. En contra de la delincuencia. Sí, es que hay cosas que los... Estás fuerte. Sí, déjame decirle. Estás fuerte. Sí. Mira, ahorita vienes, está bien lo que estás haciendo. Sí, te lo veo bien. Pero, ¿qué crees? Estás dando en la torre varios negocios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. A ver, platíqueme. Porque mira, en primera te voy a decir todo el problema que hay. Si los clientes aquí, llegan a estacionar, espérame, ¿se pueden comprar? Espérame. Aquí esas piedras que se ponen, ajá, si te das cuenta, primero ve la colonia y te das cuenta que es una colonia pacífica. ¿Te das cuenta? Sí. Ve lo que hay. Casi puras mujeres. Sí. Porque aquí toda la gente... Mira, aquí también colonia, son puras mujeres, espérame, también recogiendo las cosas. Te voy a decir por qué. Sí. Porque aquí toda esta colonia, toda la gente va a trabajar. ¿Sí? Toda la gente va a trabajar. Entonces aquí te digo, ve la colonia y es tranquila. Sí. Pero aquí, ¿sabes por qué ponemos esas paredes? ¿Ve ese poste que está ahí? Está marcado con una X. ¿Dónde seguimos? Ese poste. Ajá. Está marcado con una X. ¿Qué quiere decir? Que esa casa luego está sola. Ajá. ¿Sí me entiendes? ¿Qué es lo que van a hacer? Robarle. ¿Sí? Está marcada con una X. No es un poste caído, está nuevo. Entonces aquí el vecino dice que pusieron una X. Sí. Aquí la delincuencia. Otro recado para Dione Anguiano y la policía, ¿ves?, del sector, que se pongan las pilas. Ve las cosas. Ah, pero ¿qué tiene que ver los cachivaches con la delincuencia? ¿Por qué los ponemos? Para evitar que lleguen carros y se estén fijando cómo está la colonia. No, esto no nos pasa. Por eso, y, eso. ¿No? Por eso te digo. ¿No? Tú ya que estás fuerte en esto, sí, te deberías echando la mano en ese sistema, ¿no? Sí, con mucho gusto. ¿Por qué? Mira. No, vamos a empezar por los sencillos ahorita. Se robaron hasta, tumbaron hasta el poste para, sí, empezar a robar. Sí. Nomás ve todos esos detalles. Vamos a empezar a liberar las calles ahorita. Pero mira, de los cachivaches, y luego ya le entramos a otros temas, pues, ¿no? Pues yo diría que sí deberías ser fuerte con la gente que en verdad... Eres bueno. No entiende. Lo reconozco. Sí. Yo estoy siguiendo tus pasos por internet. Estoy viendo todo lo que estás haciendo y a todo lo que te expones, pero sí me gustaría que trabajaras y fueras fuerte con la gente que en verdad... Pero súmense, porque pero, mira, el trabajo no lo puede hacer una persona, lo tienen que hacer los vecinos. Sí. Ah, no, aquí sí, todos ellos son tus vecinos, yo sí, nomás vengo a ayudarles y organizarlos y explicarles cómo funcionan las normas y los procedimientos legales para poder ir al juez cívico, etcétera. Pero ustedes son los que tienen que, al final de cuentas, ver por su calle, mantenerla en orden, mantenerla segura. No tiene que venir la policía de afuera, es internamente. No, se tiene que organizar y lo primero que tiene, sí, que hacer es respetar la ley, ¿no? Pero te digo, dentro de eso, o sea, la colonia, te digo, es súper tranquila. Sí, sí, bastante tranquilos, ¿no? Ve cómo tenemos todo. ¿Por qué nos ayudan a limpiar la colonia una vez ahorita de cachivaches? ¿Por qué esta colonia? ¿Y si sacamos toda la basura de las casas sueltas, se la llevan también ustedes? No, no somos servicio limpio, ¿no? Es que estás diciendo de los cachivaches, ¿no? Así es. Entonces, no, lo que también lo que está diciendo. Lo que viola la ley, sale violar la ley es apartar la calle. Ahí violan el reglamento de tránsito y violan la ley de cultura cívica. Y por decir, en el caso de los... Ahí veo un anuncio de una... Todo lo que obstaculiza la vía pública, calle o banqueta, es falta cívica. Y eso lo pueden ir a recoger a la delegación. ¿Y ustedes en calidad de qué vienen? O sea, de vecinos. ¿Y cuántos de ustedes, o sea, es que cuántos yo también son como vecino puedo quitarle el bote al vecino? ¿Ah? Y si sale a reclamarle, usted va al juez cívico y lo multan. Bueno, multan a la persona que ya obstaculizó. Pero como dice aquí el vecino, sí, creo que estamos tratando de llevar la colonia como debe de ser. Así es. O sea, lo único que ustedes están haciendo con esto es violentarnos, no, a nosotros, sí, como vecinos. Porque aquí no hay, mira, por decir, yo soy mecánico ahí. Si yo tuviera una falta, yo hace rato le decía a una de tus personas, ve mi taller, si encuentras un gramo de tierra, digo... Está prohibido, dime, espérame, trabajar coches, espérame, en la calle. Espérame, ¿no? Espérame. Sí. Yo sé lo que sí. ¿Pero qué crees? Los vecinos me han acechado. Sí. ¿Pero por qué crees? Por mi limpieza. Sí. Es más, yo te invito, sí, pasas y ves mi baño, sí, y lo vas a ver. Sí. Vas a decir, este no es mecánico, acabo de llegar. No, te lo digo. Entonces, cuando hay un problema entre vecinos, luego sí, una demanda. Sí, tenemos que resolverlo todo, sí, conforme a la ley, ¿no? Pero y tenemos que respetar
Digo, si usted viola la ley trabajando en la calle, los vecinos no les genera molestia, no habrá queja, ¿no? Si hay queja, al que le asiste la razón es al vecino que tiene la razón legal, ¿no? Una vecina, mira, aquí los trailers pasan, pero vueltos, ¿sí? Los de la empresa del chinito pasan, pero... Sí, pero mira, toda esa agenda de otras cosas, de vialidad y de seguridad, ya es con la delegación. Pero nosotros nada más somos vecinos que estamos librando a las calles, nada más somos eso. Más bien veo que estás agrandando tu jardín. No, y si ves con bote de concreto, plantas, oiga, todo no, con lo que aparta en la calle, tubos, plantas, guacales, cubetas, bueno, eso botes sí, de concreto. Pero las plantas... Pues señora, con eso aparta en la calle. Ah, pues regáleme unas para meterlas para a su mi casa. ¿No? Sí. No, tenemos que entregarlas a la delegación, por eso documentamos todo. ¿A qué las quiere la delegación? Bueno, porque así marca el cómo se hace para entrar, que toda esta bola que anda aquí como que... Usted puede estar con nosotros, señora. ¿De qué, perdón? A trabajar. ¿Usted quiere entrar? Ajá, para pero entrar es, en pero es sin eso. Pago, ¿eh? Son voluntarios todos. Ah, oh, no, bastante que hacer tengo en mi casa para ir de voluntaria. Mire, no, mire, una cosa. La señorita nos dijo hace un minuto que los invitó el comité vecinal de la delegación a... Eso fue lo que me dijo hace un minuto. Usted dijo eso. El comité vecinal electo son ellos y son el actual. Vamos a seguir por allá, ¿no? Ya me quedo aquí con los vecinos. Vecinos de la delegación. ¿De esta colonia? Vecinal. ¿De esta colonia? No tiene que ser de acá. O sea, es que mira, el libre tránsito no tiene que ser el comité vecinal. Porque entramos en un conflicto todos. No, no, mira, el violentar, violenta el que viola la ley, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? Sí, vamos. Vamos a seguir, ¿no? Y los que quieran ayudar, vénganse. No, pues lo que queremos es que se vayan porque nos están violentando. Aquí entre nosotros, entre vecinos, si yo voy y le quito su bote a mi vecino, vamos a tener. Bueno, vente problemas. A otra colonia donde no te conozcan, ¿no? Así como ellos, ¿sí? Que vienen de otra colonia para. Exactamente. Esa es la fórmula, sí. ¿Ya ves? Te invitamos a la siguiente colonia. ¿No? No, mira, la ley no se avisa. La violación es como. Voy a poner un ejemplo exagerado. Es que ustedes no son ley. Es que la cosa es que ustedes no son ley. ¿No? ¿En dónde vives tú? Porque yo vivo en Coajimalpa, señora. Ah, no eres vecino de aquí. No, soy vecino de la Ciudad de México. No eres vecino de aquí porque todos nos conocemos. Porque la vida de Coajimalca es diferente. Bueno, a la ya de lo aquí. Estoy conociendo. Entonces, pues, ¿no? Si no te invitó a nadie, pues entonces retírate de aquí. Necesito pasaporte para venir a la delegación claro de Zapalapa. No. Pero pues no vengas a violentarnos. Por mi delegación. ¿Tu delegación donde vives? Una, Véngase para acá, señora. Que si me lo puede apuntar. Sí. Aquí, por ejemplo, deben de ver la manera de que ya no pasen carros pesados. Ajá. ¿Quién mire? Mi casa está toda cuarteada. Pero eso no tiene que ver con la delegación, señora. Eso no tiene que ver con la delegación. Ustedes deben ayudar. Sí, a recoger vienen los trenes. Bueno, vamos a ir trabajando, ¿sale? Permítame, no me tire de loca. No la tire de loca de ninguna forma. Pasan los carros bien pesados. Sí. Nomás siente usted, bueno, te estoy esperando la alarma. ¿Que suene o se está cimbrando? Es que esta parte de la ciudad es la que tiene el suelo más blando. No, era toda la parte lacustre. Ya lo sé, ya lo sé. Y el suelo de esta parte de la ciudad es como gelatinoso. Eso, entonces sí, cualquier movimiento, vibración hace que se mueva todo. Sí, ¿no? Pero deberían de ver la manera de que ya no pasen en esta calle esos camiones. Me repito, tan eso grandes, lo tiene que ver usted con la delegación y la forma ya como vino podrían la hacerlo. La delegada y todo lo que dijo la delegada, lo que prometió, no lo cumplió. Hasta ahorita, no yo no puedo visto. Responder por ella, señor. Yo no puedo responder por pero ella. Pero por allí debería de sugerir eso. Pues de dígale, aquí no le está oyendo. Mira, a ver, dígale, aquí le está oyendo la delegada. Dígale, Dione, pase el recado. Sí, dígale, la Dione. La delegada vino, pero dígase a ella, mire. Allá, por ejemplo. Pero dígale ella, aquí está. Aquí le va a oír, aquí dígale. Mire, señora delegada. Se le dijo de que por donde está la Virgen en la calle de Fausto Vega y Crisóforo Salido y aún nomás vinieron a tirar el poste oscuro. ¿Qué, para qué sirve allí lo oscuro? Para que se junten los marihuanos, se están drogando, se están todos. ¿Eh? Vale. Y vino esa vez y ella prometió, le dijimos también de la calle, que eran las, tienen su nombre, unas así y la que va transversal. ¿Eh? Y yo pienso que iba a dar la oportunidad a arreglar los papeles, los permisos para los negocios que están en la banqueta. Y nada de eso se ha visto. Pues ahí está, delegada, póngase a chambear, que aquí los vecinos tienen bastantes reclamos de otras cosas distintas a las que venimos a hacer nosotros, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Yo soy la señora Lucía. Mucho gusto, Lucía, yo soy Arno. Bueno, pues pase buen día. Hasta luego. Bueno, pues seguimos aquí en Iztapalapa y como ocurre en casi todas las delegaciones, el que anda en la calle exige pasaporte
al que viene a ayudar a poner orden, y exigen que solamente aquellos que son de la colonia tienen derecho a hacer valer la ley, dicen aquí los vecinos. Pues cualquier persona puede apelar al libre tránsito, no tiene que ser ni siquiera usted de la Ciudad de México, puede vivir usted en otra entidad federativa y exigirle a las autoridades capitalinas cumplan con su chamba. Pues aquí nosotros seguimos dándole duro, vamos a acabar de recoger ya el cuarto camión aquí en Iztapalapa, Escuadrón 201, para ir a entregar a la delegación. La Ciudad de México es tu casa, nos periscopeamos más tarde. Esto es vía pública. Usted puede hacerlo como ciudadano, ¿eh? Vamos a seguir dejarle aquí en la calle, ¿no? Sí. Porque es nada más de que llegan y. Si usted por dice que tiene los permisos, ¿saca los permisos? No en el. Sí, mi amigo, sí. Sí los tenemos. Sí los tenemos. Así que no nos quiten. Sí, mejor sigan con la basura, mi amigo, y esto es con la delegación. ¿Tiene el permiso de la delegación de esto? Ustedes deben saber, claro que sí, mi amigo. A ver, tráigalo. No, pues es que cómo lo voy a tener. ¿Cómo voy a tener un permiso cuando usted llegue y luego decirme? ¿Cómo pone esto, la delegación? Esto lo puso la delegación, mi amigo. ¿Esto estuvo? Lo está grabando, lo puso la delegación. ¿Para que no se suban los lo puso la delegación. Porque aquí había muchos accidentes. Ha habido accidentes. ¿Sí? Por eso también pusieron los topes. Sí, no, porque amigo, no. Si usted va a preguntar allá los patitos, que es una de carros que manejan los blanqueadores, aquí se metían como fregadazo. Y por eso pusieron ¿están esto. ¿Están haciendo labor social? ¿Por qué no se van allá al mercado de las cuadronas industriales a lo social? ¿Por qué no hacen allí? Todos mandan a otra colonia siempre, ¿no? ¿Por qué no van allí? Es la misma colonia. Sí, vamos acá y luego allá. No, vamos. Sí, y ayúdanos, allá para que vea así. ¿Y eso qué tiene que ver? La señora representa al comité vecinal. Eso no le da derecho a violar la ley. Amigo, por eso estamos enterados de que esto tiene un permiso. Sí, pero el comité vecinal tiene el mismo peso que cualquier ciudadano. Claro que sí, mi amigo. Pero ¿sabe qué? Que esto lo pero aquí con tiempo hubieran avisado y la delegación hubiera mandado un oficio a todos los vecinos. Porque todos los vecinos ocupamos aquí. Y nos hubieran mandado un oficio diciéndonos que se iban a quitar esto y que se iba a limpiar la calle. ¿Por qué lo hacen a la mera hora? Pues porque se debe limpiar. No, pero deben de mandarle un aviso a la gente. No está avisado. A la comunidad. A ver, le vamos a dar el aviso. A ver, usted tiene la ley de cultura cívica y está avisado. Está por escrito y está decretado y está escrito. Van a recoger porque van a hacer el reencarpetado, es muy diferente. Sí. Pero esto no estorba en el reencarpetado. Sí. No tiene que ver con el reencarpetado, tiene que ver con el agandalle de la calle. Aquí está el artículo 24, ¿quiere que se lo lean? El 25, fracción segunda. Ahí está el aviso. Impedir o estorbar cualquier forma de uso de vía pública, la libertad de tránsito o de acción a personas siempre no exista permiso ni causa justificada. Para ello, estos efectos se entenderá como causa justificada siempre que la obstrucción del uso sea necesaria y no constituya en el mismo fin, sino un medio razonable de manifestación, las ideas y la asociación de reunión pacífica. ¿No? Entonces es lo que estamos haciendo, nos avala la ley. Entonces, pues otra de los famosos comités vecinales. Obstaculizando la vía pública. Su casa, de la puerta para adentro, su propiedad. De la puerta hacia afuera, todo es vía pública. Todo. Y mientras, pues ahí van ya las camionetas a punto de llenarse. Y estamos ya prácticamente listos para seguir. La Ciudad de México, tu casa nos preocupa.